El segundo capítulo de Digital Circus nos tiene con muchas expectativas, especialmente con los nuevos personajes que traerá. Pero gracias a todas las respuestas que ha dado Gooseworks en Tumblr, ya tenemos una idea de qué personajes nuevos aparecerán. ¿La novia de Jax por fin será una realidad? ¿O tal vez sea Quinger quien nos sorprenda? Agárrense de su asiento, amigos, porque todas nuestras teorías se podrían hacer realidad. Quédense y descubramos cuáles son los nuevos personajes que nos traerá este segundo capítulo de Digital Circus. Y comencemos hablando sobre las posibilidades y opciones que tiene Gooseworks. Todos sabemos la cantidad de fanarts y animaciones que inundaron el internet después del primer capítulo del circo digital. Algunos un poco decentes, y otros que parecen estar hechos por un paciente psiquiátrico. ¡Medicate, loca! Un personaje creado por uno de estos fans fue la novia de Jax, a la cual llamaron Jaxie, quien sería prácticamente la versión femenina de Jax. Este personaje no está nada mal. De hecho, hasta hubo un par de teorías que explicaban el por qué aparecería en el segundo capítulo. La cosa interesante en esto es que nuestro sueño de ver a Jaxie se pudo haber hecho realidad. La mala noticia es que Gooseworks mencionó en Tumblr que muchas de estas creaciones no le agradan y se le hacen muy enfermas. Y es que, la verdad, con unas sí se pasaron de creativos. Pero Jaxie fue la excepción. La idea de este personaje le encantó a Gooseworks, pero por el origen tan bizarro y perturbador que le dieron, el equipo descartó esta idea. Y ustedes dirán, ¿por qué rayos les estoy contando esto? ¿Qué tiene que ver con el segundo capítulo? Pues esto, amigos, solo nos dice una cosa. Gooseworks está pensando en inspirarse en las creaciones que han hecho los fans, y posiblemente de todas esas ideas salga el nuevo personaje. Entonces, ¿cuáles de estos personajes de los fanarts son los que podrían inspirar al nuevo personaje? No sé si ya habían escuchado hablar de este, pero se trata de la malvada hermana gemela de Jax, llamada Jay. Este personaje fue dibujado por un fan en Twitter, y Gooseworks pareció muy interesado en este personaje. Aunque la verdad, traer a la hermana gemela de Jax sería algo muy aterrador. Todos conocemos cómo es la personalidad de Jax, tan irónica y que parece que no tiene sentimientos. Ahora imaginen qué tan malvada podría llegar a ser su hermana gemela. Pero aunque nos haya gustado esta idea, la verdad es que la veo muy poco probable. En primer lugar, porque no tendría sentido para la historia y no añadiría algo nuevo a la trama. Otra de las cosas que especularon los fans es que el nuevo personaje en realidad se trata de dos hermanos. Hermanos que en realidad son familia de Pony. Y esto suena algo bastante interesante, pero lamentablemente esto tampoco sucederá. Algunos hicieron el fanart de cómo se vería la hermana y hermano de Pomni, pero solo les cambiaron el color de la ropa. En mi opinión, si esto sucediera, los hermanos no se parecerían en nada a Pomni, porque si recordamos, todos olvidan quiénes son y de dónde vienen, incluso olvidan cómo se ven en el mundo real. Así que tanto Pomni ni ellos sabrían que son hermanos, entonces no tiene ningún sentido. Así que mejor pasemos a los siguientes, los cuales ni siquiera son un fanart y fueron dibujados por el propio equipo de Gooseworks. Y uno de ellos se trata de un personaje que tiene un estilo de sirena llamado Greta. Tiene brazos extremadamente largos y dedos muy puntiagudos, y aunque no agregan color al boceto, puedo asumir que ella tiene cabello rojo. ¿Tal vez para parecerse a Ariel? Pero la razón que me hace pensar que no agregarán este personaje al show es que Greta solo tiene cola y sería muy difícil animarla moviéndose en tierra. O podría ser que ella sea un personaje estilo NPC similar a Kane, que en realidad vive en el lago y que con suerte veremos en el próximo capítulo. El siguiente personaje del que hablaremos es el que de verdad deseo que agreguen al show. Y se trata del pollo totote. Y ya se podrán dar la idea de cómo será la personalidad de este pollo tan gigante. Tuve que censurar esta parte de la imagen, y solo les diré que la palabra tiene que ver con no y con por. Este pollo totote no tiene nombre, pero sería genial verlo como un nuevo personaje, aunque realmente no hay nada confirmado para este personaje. Otro de los personajes que Gooseworks podría agregar al show se trata de Gooby. Y su diseño está basado en una pelota antiestrés, lo que significa que es blanda y se puede estirar sin romperse.
Y por si no lo notaron, cumple las características de ser un juguete de los años 90 para Digital Circus. Es una buena opción y combinaría perfecto con los demás personajes que ya se nos han presentado en el circo digital, pero esta solo es una posibilidad. El otro detalle que debemos de tomar en cuenta es que Gooseworks, después del lanzamiento del primer capítulo, nos mostró varios artes conceptuales que incluyen dibujos de personajes que no vimos en este primer episodio. Probablemente vayan a reutilizar algunos de estos personajes, pues ya no tendrían que diseñarlos desde cero. Simplemente le darían unos cuantos retoques y ya estarían listos. Ahora sí, veamos las opciones que tenemos para este misterioso integrante. Y el primer candidato que se nos viene a la mente se trata de Queenie. Y para refrescarles la memoria, Queenie es uno de los personajes que fue abstraído, y por muchas razones todos asumimos que tiene una relación con Kinger. Y sé que muchos ya nos estábamos haciendo ilusiones con esta bonita historia de amor, pero Gooseworks confirmó que esto en realidad no es cierto, y que simplemente el diseño de personajes es similar, pero no tiene ninguna relación. Pero a pesar de esto, aún existe la posibilidad de que uno de estos personajes que fueron abstraídos pueden regresar en el segundo capítulo del círculo digital. Y el que tiene más posibilidades es definitivamente Queenie. Todo esto por las teorías que empezaron a surgir y la especulación de que este personaje se trataba de la esposa de Kinger. Y con esto, podríamos pensar que aunque Queenie y Kinger no tengan una relación, si este personaje aparece en el segundo capítulo, probablemente esta relación sí se convierta en una realidad. Pero ahora hablemos de los personajes que no fueron utilizados. Dentro de este boceto podemos observar varios diseños, como este de una rana, este otro que parece ser un títere, pero pongamos más atención en este que parece ser un tipo de muñeco de nieve. En mi opinión, si fueran a utilizar alguno de estos bocetos, sería el del muñeco de nieve, pues pensamos que sería como la contraparte de Ragatha. Este personaje sería perfecto para incluir en el segundo capítulo, pues Gooseworks ya conoce cuál sería su personalidad, y podría darle vida fácilmente dentro del show, basándose en la personalidad de Ragatha. Aunque no hay que olvidar que este no es el único personaje que no se utilizó. También falta la mariposa, el payaso que de seguro nos puede causar pesadillas, y estas otras versiones bizarras que nos terminarían de perturbar. Y estos son todos los personajes que podrían aparecer en el próximo capítulo del Circo Digital. Dejen en los comentarios cuál les gustaría ver a ustedes.